Y hemos llegado al noveno día de la novena de Navidad. Y hoy quiero reforzar un don muy bonito que se llama la fidelidad. Pero hagamos una pequeña síntesis de lo que hemos trabajado desde el 16 de diciembre. Primero, trabajamos el valor de la ternura. Segundo, el de la esperanza. Tercero, el del amor. Cuarto, el de la sinceridad. Quinto, la justicia. Sexto, la obediencia. Séptimo, la responsabilidad. Ayer, la prudencia. Y hoy, la fidelidad. Señor Jesús, yo te pido humildemente que nos ayudes a todos a ser fieles, a mantenernos firmes en ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Y te pido perdón en nombre de todos los que estamos viendo y escuchando este programa. Perdón por nuestras infidelidades, por nuestros comportamientos, actitudes, gestos, palabras con las cuales te hemos ofendido y por lo tanto hemos sido infieles. Perdón, Señor. Amén. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fortaleza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia y que solo permanezcan en mí los pensamientos que bendicen. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Y a propósito de la fidelidad, escucha este texto del libro del Deuteronomio 29:9. Dice así: guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A qué nos está invitando el texto bíblico? A guardar, es decir, a conservar. ¿Qué? ¿Qué hay que conservar? ¿Qué hay que guardar? Las palabras del pacto. ¿Cuál pacto? El que hizo Dios con el pueblo de Israel y el que sigue haciendo Dios con nosotros. Les quiero recordar ese pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, ¿qué hay que guardar? ¿Qué hay que conservar? Ese pacto. Él es nuestro Dios. Nosotros no tenemos dos dioses ni tres dioses, un solo Dios. Y a eso tenemos que ser fieles. Y ahí nos tenemos que mantener firmes, de ahí no nos podemos mover. Yo no puedo de un momento a otro dejar a Dios por irme detrás de un cuarzo. Yo no puedo dejar a Dios por irme detrás de una penca sábila. Yo no puedo dejar a Dios de la noche a la mañana por irme detrás de unos limones. No, no, no. En Dios y para Dios siempre. Pero escuchen esto. Escuchen esto. Para que prosperéis en todo lo que hagáis. Usted quiere que le vaya bien. Usted quiere que le vaya bien. Hágale caso a la palabra. Manténgase fiel a Dios. Pero la fidelidad. Ah, bueno, y quiere que le vaya mal. Tuérzasele a Dios. Usted quiere que le vaya bien mal, tuérzasele a Dios y verá cómo le va. Obviamente no vaya a hacer eso, ni el ensayo. Mis amores, pero esa fidelidad no solo con Dios, con tu esposa, con tu esposo. Imagínense una mujer infiel, un hombre infiel, un esposo infiel.
¿Usted quiere que le vaya bien en el matrimonio? Sea infiel, hasta ahí llega todo. No, mis amores, fidelidad. Pidámosle a Dios en este 24 de diciembre, vísperas de Navidad, que seamos fieles a Dios, a los demás y a nosotros mismos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos.